chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en el día de hoy estamos con el Fórmula 1 2020, el nuevo trailer que se lanzó. Y vamos a leer un poco lo nuevo que va a traer este nuevo juego de Codemasters, que promete mucho. Antes de empezar, hay que decir que Codemasters todos los años te pinta las cosas de una manera y termina siendo de otra, como el campeonato online que habían prometido el año pasado y terminó siendo una catástrofe. Gente que se tiene que conectar a un horario justo, y si no están las 20 personas te mete bots. Hay que tomarlo con pinzas, así que vamos a analizar. Bueno, como podemos ver, tenemos ya el juego disponible para verlo en Steam. Todavía no está para precomprar, solamente está para precomprar para PS4 por ahora. Dentro seguramente de unas semanas va a salir para precomprarlo en la página de Steam, que la fecha de lanzamiento prevista, no dice que sea oficial, dice prevista para el 10 de julio. ¿Se puede atrasar? Sí. ¿Puede adelantarse? Lo dudo mucho. Vamos a leer un poco de las características que vienen acá del próximo juego. Tenemos ya todas las deliveries. Me gusta mucho el Alpha Tauri. El Alpha Tauri está muy bueno. Como la reserva va a ser desde ahora, supuestamente por lo menos para PS4 ya está disponible. Tenemos dos ediciones, la edición 17, la edición de los 70 años de la Fórmula 1, y la edición Deluxe Schumacher Edition. Hay que prestar atención a esto. Al normal tiene el contenido de la edición número 70, incluye libera de coche, celebración de podio, o sea que posiblemente tengamos celebraciones personalizadas de podio, espero que sea así, casco, traje de carrera, guantes e insignia de jugador. Como edición de Schumacher Edition tenemos cuatro autos nuevos: el Jordania 191 de 1991, el Benetton del 1994, el del 95 y el Ferrari F1 del 2000, que ese es el de Schumacher. Modelo exclusivo de Michael Schumacher en el juego, traje de carrera, diseño de casco, gestos de celebración de podio. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que vamos a tener gestos personalizados del podio. O sea que acá nos va a dar el gesto de celebración de Michael Schumacher. Bueno, ahora voy a leer un poquito de lo que dice en la página de Steam. Dice: juego F1 2020, el más completo hasta el momento, colocando a los jugadores firmemente en el asiento del conductor mientras compiten contra los mejores pilotos del mundo, bla 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 bla. Van a tener la oportunidad de por primera vez crear su propio equipo de Fórmula 1, creando un piloto, luego eligiendo un patrocinador, un proveedor de motores, contratando un compañero de equipo, compitiendo con el undécimo equipo de la parrilla. Construya instalaciones, desarrolle el equipo con el tiempo y conduzca hacia la cima. Esto hay que tomarlo con pinza, como ya lo dije. El año pasado nos prometieron un multijugador de eventos todos los domingos de carreras. Terminó siendo una estafa porque tenías que clasificarte contra bots, hacer todas las sesiones de entrenamiento contra bots, y después cuando jugabas tenías que, por ejemplo, se empezaba a las 3 de la tarde, y si no había 20 jugadores al mismo tiempo a las 3 de la tarde, ponía bots y tenía que jugar contra bots. Una vez me tocó jugar yo solo contra bots. La cosa era jugar contra gente real. Hay que tomarlo con pinzas esto, ¿sí? Esto es del modo carrera igual. ¿Se puede tomar como alma mejor? Sí, porque no incluyan online esto. Bien. O personalices un modo carrera de 10 años con una selección de opciones de introducción de campeonato de F2 y duración de temporada para permitir una carrera más emocionante y de múltiples temporadas. Vamos a configurar si podemos empezar en el F2 como una temporada normal, eso es lo que interpreto yo, y después, si quedamos bien, avanzar. Imagínense que creamos nuestro propio equipo en el F2 y avanzamos hacia el F1. Sería tremendo. La adición de carreras en pantalla dividida, una nueva asistencia de dirección y una experiencia de carrera más accesible, que significa que podrás disfrutar el juego con amigos sin importar tu nivel de habilidad. Se vería algo así como estoy mostrando ahora: el auto de arriba y el auto de abajo, yo supongo, así con el mapa y cada uno. Esto va a estar bueno porque supongo que al Steam, esto estoy hablando en PC, tiene un sistema que se llama Remote Play, donde uno puede compartir su pantalla en streaming en directo. Es como Google Stadia, y podés estar jugando con el otro. Esto, al tener dos jugadores, el otro que se conecte va a poder jugar. Entonces, si no tiene el juego, vas a poder jugar con tu amigo vía streaming. Hay que ver esto. Yo lo estuve probando, las reacciones van instantáneas, va bien el Steam Remote Play. Es un sistema que lo pueden probar en varios juegos, lo pueden probar, hay que tenerlo en cuenta. Bien, esto es algo importante, que lo habían aclarado. Los pilotos, los 22 circuitos, incluidas el nuevo circuito de Hanoi y el nuevo circuito de Zandvoort, Holanda. Le voy a dejar unas imágenes acá de cómo están estos dos circuitos. Se requiere o conexión en línea para descargar los autos de los equipos finales según corresponda y el contenido de la temporada de F2. Otra opción es nueva: opciones casuales para carreras más relajadas. Opciones más cortas para temporada, podemos seleccionar 10, 16 o 22. Y las opciones de carrera completas. Esto está bueno porque, queremos hacer un campeonato personalizado de 10 carreras.
usando el modo pantalla dividida, lo podemos hacer. No es necesario que hagamos un campeonato completo de 22 carreras. Bien, aclamado modo carrera de 10 años, Fórmula 1, Fórmula 2, el campo de entrenamiento definitivo para la Fórmula 1 también está incluido, ahora con nuevas opciones de media temporada y temporada completa. Lo que decía antes, vamos a poder jugar con la F2 la temporada completa, si nos apetece. Vamos a tener contenido de la temporada 2019 y 2020. 10 autos clásicos que ya estaban. Bueno, después acá estamos en la parte de eSport, área de juego para los eventos de clasificación en línea, últimas noticias, etc. Esto a muchos no les interesa. Por lo menos a mí en mi parte no me interesa ser un profesional de la Fórmula 1 en eSport. Si te interesa, lo puedes ver en el blog. Más forma de competir, contrarreloj, Grand Prix, campeonato, revive tu gloria en resúmenes automáticos guardables. Esto hay que verlo también si lo mejoran. Las repeticiones que se guarden completas, no solo los mejores momentos. Porque para gente como yo y otros que hacemos videos de las carreras, tenemos que, cuando terminamos esa carrera, dejar grabando la repetición y mirarla de vuelta y después mirarla de vuelta en la edición. Eso es pérdida de tiempo. Bien, después competir en línea, multijugador, carreras clasificadas y sin clasificación, ligas, libreras personalizables y eventos semanales. Eso es todo lo nuevo que se anunció hasta ahora al teléfono 2020. Como están viendo acá, están viendo todas las librerías, las delivery como se le dice, de todos los autos. Así que yo espero que este año sea un buen año para Codemaster, dada la situación. Espero que no lo pongan tan caro, dado que el Fórmula 1 2019 está a un precio de 650 pesos argentinos. Complicado, un poquitito caro me parece a mí para lo que es. Espero que no lo pongan tan caro, que lo pongan, no sé, 100 pesos más barato y ya estoy contento. Después vamos a tener la edición legendaria seguramente, donde sale 100 pesos más. Perdón, 110 pesos más. Así que bueno, cualquier otra noticia que salga de Codemaster que sea importante la vamos a tener en un video personalizado. Así que gracias por ver este video, dejen su like, suscríbanse para ver F1 2020 en el canal, que seguramente sí, yo espero que poder tenerlo. Así que un saludo, un abrazo, gracias por todo, gracias por ver este video y chau chau.